Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos el Moto G84 5G versus el Redmi Note 12. Primero me gustaría que apoyes mi contenido con un hermoso like, no te cuesta nada y me ayuda un montón. Entonces, comencemos. En el Moto G84 5G encontramos las siguientes dimensiones: 160 x 74.4 x 7.6 milímetros de grosor y un peso de 167 gramos. La botonera de este dispositivo se encuentra distribuida de la siguiente forma: en el lateral derecho están los botones de control de volumen y un poco más abajo el de bloqueo encendido. En la parte inferior tenemos el altavoz principal, el puerto USB tipo C, el micrófono principal y el puerto jack de 3.5 milímetros. En el lateral izquierdo está únicamente la bandeja para la tarjeta SIM y por último en el marco superior tenemos el micrófono de cancelación de ruido. Algo adicional es que este terminal cuenta con un lector de huellas anclado a su pantalla. En el Redmi Note 12 encontramos las siguientes dimensiones: 165.7 x 76 x 7.9 milímetros de grosor y un peso de 184 gramos. La botonera de este dispositivo se encuentra distribuida de la siguiente forma: en el lateral derecho están los botones de control de volumen y un poco más abajo el botón de bloqueo encendido, que además funcionará como lector de huellas digitales. En la parte superior tenemos el micrófono de cancelación de ruido, el sensor de infrarrojo y el puerto jack de 3.5 milímetros. En el lateral izquierdo únicamente encontramos la bandeja para la tarjeta SIM y micro SD, y por último en el marco inferior tenemos el micrófono principal, el puerto USB tipo C y el altavoz. El Moto G84 5G y el Redmi Note 12 presentan diferencias significativas en cuanto a diseño y experiencia de uso, lo que influye a la elección según las preferencias personales. El Moto G84 5G, con su grosor de 7.6 milímetros y peso de 167 gramos, ofrece una sensación de ligereza y delgadez que puede ser más cómodo para quienes buscan un teléfono más manejable. Su diseño incorpora un lector de huellas en la pantalla, lo que elimina la necesidad de botones físicos adicionales en los laterales y contribuye a una estética más limpia y moderna. La parte trasera del Moto G84 5G es menos propensa a recoger huellas, gracias a su textura y un acabado que evita la acumulación de marcas. Esta característica puede ser especialmente valiosa para usuarios que prefieran un teléfono sin la necesidad de limpiar constantemente la parte posterior. Por otro lado, el Redmi Note 12, con un grosor de 7.9 milímetros y un peso de 184 gramos, tiene un diseño más robusto que puede resultar menos cómodo para quienes valoran la ligereza. Su lector de huellas está integrado en el botón de bloqueo lateral, lo que puede ser menos intuitivo que el lector de pantalla del Moto G84. La parte trasera del Redmi suele ser más lisa, lo que lo convierte en un imán de huellas, requiriendo más atención para mantenerlo limpio. Sin embargo, de igual forma, el Redmi ofrece el adicional de un sensor de infrarrojos y una distribución de puertos más tradicional, lo que puede ser útil para quienes utilizan esas características. En resumen, el Moto G84 5G destaca por su diseño delgado y su menor peso, ofreciendo una experiencia de uso más cómoda y un acabado menos propenso a las huellas, junto a otros detalles que ya mencionamos. Por esto y más, considero que en diseño el ganador es el terminal de Motorola. Como acostumbramos en el canal, este apartado lo iniciamos con los puntos obtenidos en Antutu, en donde para el Moto G84 5G es de 455.602 puntos frente a los 322.352 de su rival. Se encuentran bastante alejados, pero sin embargo podríamos llevarnos sorpresas. El Moto G84 5G está equipado con el Qualcomm Snapdragon 695, fabricado en un proceso de 6 nanómetros, lo que proporciona una eficiencia energética superior y una menor generación de calor en comparación con el Redmi, que utiliza el Qualcomm Snapdragon 685, fabricado en un proceso de 6 nanómetros. Para el uso normal y rutinario, ambos procesadores manejan tareas diarias como navegación web, redes sociales y aplicaciones de productividad de manera fluida, con una capacidad de respuesta rápida y sin problemas significativos. Sin embargo, cuando se trata de un uso arduo con juegos de gran calidad como el PUBG o el Asphalt 9, el Snapdragon 695 del Moto G84 5G muestra una ventaja notable. Su mayor rendimiento en gráficos y su eficiencia en el manejo de tareas intensivas permite una experiencia de juego más fluida y con menos ralentización, mientras que el Snapdragon 680 del Redmi puede enfrentar cierta desaceleración y calentamiento bajo presión, debido a sus capacidades más limitadas para gestionar gráficos cálculos intensivos y demandas de procesamiento altas, aunque ambos procesadores están fabricados en un proceso de 6 nanómetros, lo cual implica una mayor eficiencia y menos calor en comparación con procesos más antiguos. El Moto G84 5G tiene una ventaja en el manejo de aplicaciones exigentes. Esto se traduce en una menor tendencia al recalentamiento y una experiencia de juego más estable y continua. En conclusión, el terminal de Motorola ofrece un mejor rendimiento general tanto en uso rutinario como en aplicaciones intensivas, debido a su procesador más eficiente y capacidad de manejo superior, convirtiéndose en el ganador en esta comparación. El Moto G84 5G y el Redmi Note 12 presentan características similares en cuanto a capacidad de batería, ambos equipados con una batería de 5000 mAh y carga rápida 33 watts. Sin embargo, el Redmi Note 12 muestra una ligera ventaja en términos de velocidad de carga y autonomía. Este terminal puede cargarse del 0 al 100% en aproximadamente 1 hora y 4 minutos, mientras que el Moto G84 tarda alrededor de 1 hora y 16 minutos para alcanzar una carga completa. En cuanto a duración de la batería, con el brillo y sonido al máximo, el Redmi ofrece aproximadamente 11 horas y 6 minutos de autonomía, superando las 8 horas y 10 minutos del Motorola. Esta eficiencia en la duración puede ser atribuida a una mejor optimización de batería en el Redmi, que puede gestionar más eficazmente el consumo de energía. Ambos dispositivos utilizan la tecnología de carga rápida similar, pero el rendimiento superior del Redmi en términos de duración de batería lo convierten en ganador en esta comparación, ya que ofrece una mayor autonomía con una carga rápida ligeramente más eficiente. El Moto G84 5G y el Redmi Note 12 presentan pantallas AMOLED que ofrecen una experiencia visual vibrante, pero con algunas diferencias clave. Ambos dispositivos cuentan con una tasa de refresco de 120 Hz, lo que asegura una navegación y desplazamiento extremadamente fluidos. El Moto G84 5G tiene una pantalla de 6.5 pulgadas con una resolución de 2400 x 1080 píxeles, mientras que el Redmi Note 12 también tiene una pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas con igual resolución. Aunque creerías que los paneles son iguales, la verdad es que no. La calidad de imagen del Moto G84 suele ser ligeramente superior debido a su mayor brillo máximo y mejor calibración de color, lo que resulta en una experiencia más nítida y vibrante. Ambos dispositivos utilizan un notch circular en el centro de la pantalla, lo que es menos intrusivo que los notch de gota de agua, proporcionando una experiencia visual más limpia y menos interrumpida. Este diseño circular minimiza las distracciones y mejora la inmersión en el contenido, haciendo que la pantalla se sienta más continua y estéticamente agradable. En términos de saturación y colores, ambas pantallas ofrecen una excelente reproducción de colores vivos y profundos, pero el Moto G84 tiende a tener una gama de colores más amplia y una mejor precisión en la reproducción de los mismos, lo que se traduce en una visualización más precisa y atractiva. Los ángulos de visión en ambos teléfonos son muy buenos, con colores consistentes y brillo que se mantiene uniforme incluso cuando se ve desde ángulos extremos. Sin embargo, el Moto G84 puede ofrecer una experiencia ligeramente superior en términos de brillo máximo y contraste, lo que es beneficioso en entornos de alta luminosidad. Además, este terminal de Motorola tiene una mejor gestión del brillo automático y una respuesta de pantalla más rápida, lo que contribuye a una experiencia de uso más cómoda y precisa. En resumen, aunque ambos teléfonos ofrecen pantallas AMOLED de alta calidad con tasas de refresco de 120 Hz y no circulares, el Moto G84 se destaca por su mayor brillo, mejor calibración de colores y una experiencia visual ligeramente más refinada, lo que lo convierte en el ganador en esta comparación. El Moto G84 5G ha incluido un total de 2 sensores fotográficos traseros con la siguiente configuración: una cámara principal de 50 megapíxeles de apertura focal 1.9 y un lente gran angular de 8 megapíxeles. Pasando a la parte frontal, tendremos una cámara de 16 megapíxeles con apertura focal 2.5. El Redmi Note 12 ha incluido un total de 3 sensores fotográficos traseros con la siguiente configuración: una cámara principal de 50 megapíxeles de apertura focal 1.8, un lente gran angular de 8 megapíxeles y un lente de profundidad de 2. Pasando a la parte frontal, tenemos una cámara de 13 megapíxeles con apertura focal 2.5. El análisis fotográfico del Moto G84 y el Redmi Note 12 en sus versiones para Latinoamérica se observan diferencias significativas en cuanto a su calidad y a rendimiento. El Moto G84 tiene como cámara principal una de 50 megapíxeles y estabilización óptica, comparado con su rival que solo cuenta con una cámara principal de 48 megapíxeles y estabilización digital. Durante el día, el Moto G84 proporciona imágenes con una saturación de colores más vibrante y una mayor precisión en la reproducción de detalles. El efecto bokeh es más refinado, con un desenfoque de fondo más natural y menos pronunciado. En contraste, el Redmi también ofrece fotos nítidas y bien saturadas, pero puede presentar una ligera sobreexposición en áreas brillantes y menos detalle en sombras profundas. En condiciones de baja luminosidad, el Moto G84 5G destaca claramente. Su estabilización óptica permite capturar imágenes más claras y menos ruidosas, con un mejor manejo del detalle en áreas oscuras. El modo noche de este dispositivo reduce el ruido y mejora la visibilidad en entornos oscuros. El Redmi, aunque mejora las fotos en poca luz con su modo noche, tiende a presentar más ruido y menos claridad en comparación con su rival. El Moto G84 5G proporciona una ventaja adicional en términos de suavidad y estabilidad de las imágenes y videos, reduciendo el desenfoque y ofreciendo una experiencia visual más consistente. En resumen, el Moto G84 5G ofrece una calidad fotográfica superior con una mejor saturación de colores, mejor manejo de la luz en condiciones adversas y estabilización óptica efectiva. Esto lo convierte en el ganador en esta comparación fotográfica frente al terminal de Redmi. El Moto G84 5G le gana al Redmi Note 12 en diseño, procesador, pantalla y cámara. Por su parte, el Redmi Note 12 le gana únicamente al Moto G84 en batería. En la comparación general entre los dos dispositivos, el Moto G84 5G se destaca en varios aspectos. En términos de diseño ofrece un perfil más delgado y ligero con un lector de huellas integrado en la pantalla, lo que proporciona una experiencia de uso más cómoda y moderna. Su procesador Snapdragon 695, aunque ambos dispositivos están fabricados en 6 nanómetros, demuestra un rendimiento superior tanto en tareas rutinarias como en aplicaciones exigentes, con menos recalentamiento y mejor gestión de gráficos. De igual forma cuenta con una pantalla AMOLED y unas tasas de refresco de 120 Hz, ofreciendo una mayor calidad de imagen, mayor brillo y una mejor calibración de colores, cosas que en definitiva hacen que el terminal de Motorola el contundente ganador en este enfrentamiento. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.